Se acerca la hora mágica, ya queda bien poquito para poder jugar a ese juego de Hogwarts Legacy que tanto, tantos meses, casi un año, llevamos esperando muchos de vosotros y yo incluida. Así que hoy os traigo más de 15 curiosidades sobre este juego. Ojo, no habrá spoilers, no te preocupes, puedes ver este vídeo con tranquilidad. Simplemente te voy a decir algunas de las cositas mágicas y nunca mejor dicho, que nos va a traer este juego y que con tanta ilusión todos esperamos. Así que si eres fan de Harry Potter, si vas a jugarlo o si no, porque ojo, yo me voy a tener que esperar mucho tiempo hasta que salga para Nintendo Switch porque no va a salir para todas las plataformas en el mismo día. Pero para los más afortunados y los que menos, pues ya sabéis, soy Mayalen Yeo y empezamos vídeo. Dentro del juego va a haber minijuegos. Minijuegos que, bueno, por lo que he leído, quizá no son lo que se esperaba, pero obviamente eso depende de cada uno. Y uno de esos minijuegos está la Casa Encantada de Hogsmeade. Ya sabéis, el pueblo de las afueras de Hogwarts, donde van siempre todos los alumnos de Hogwarts a pasar el día. Y ya sabéis qué Casa Encantada es, ¿no? Obviamente, donde el profesor Lupin se transformaba en lobo. Así que vamos a tener un minijuego que trata de esa casa encantada. Otra de las curiosidades es que vas a tener una ceremonia inicial, ya que todo está muy bien basado en lo que conocemos como el mundo de J.K. Rowling. No se va a desviar el juego, con lo cual va a hacer que lo disfrutemos más, que no se inventen muchas cosas. Así que sí, vas a tener tu ceremonia inicial con ese sombrero seleccionador que te va a elegir una casa. La duración del juego como tal dicen que puede ser 35 o 40 horas, pero realmente extensible hasta 80 y hasta 100 horas de juego. Obviamente, como todos sabemos, es un juego que es mundo libre, con lo cual luego simplemente podemos un día coger la escoba, darnos cuatro vueltas e investigar por allí. Pero lo que es, digamos, el juego, pasárselo entero, pueden ser unas 80 horas. Otra de las cosas que nos va a encantar es poder volar con la escoba y no solo con la escoba, sino también con nuestro amigo el hipogrifo. Como todos sabéis, esa especie de ave caballo que sobrevuela todo lo que es Hogwarts, el castillo y demás sitios. Así que, uff, qué ganas de volar en hipogrifo. Cada combate será único porque sí. Vamos a tener muchos combates. Y lo bueno que tiene es que los combates depende del color que tenga el enemigo o que el truco que utilice, el hechizo en este caso, va a ser más difícil combatirlo o no. Con lo cual, cada enemigo va a utilizar, depende qué hechizo, y nosotros tenemos que saber utilizar los mejores hechizos contra ese enemigo. No para todos valen los mismos hechizos y no para cada enemigo, por ejemplo, el hechizo Expelliarmus, que va a ser uno de los que incluye que es sacar la varita a nuestro adversario, no para todos va a tener la misma experiencia, ya que quizás con un Expelliarmus a según qué enemigo no pasa nada y a otros al momento le quitamos la varita. Así que tenemos que observar bien a nuestro adversario para saber bien qué hechizos utilizar con nuestro adversario. Como os he comentado antes, por suerte lo tenemos en todas las plataformas, pero no todas las plataformas al mismo tiempo. En la plataforma PlayStation 5, Xbox, tanto la S como la X, y en PC, ojo, no Mac. Dios. En PC Windows vais a poder disfrutar de este juego a partir del 10 de febrero, o sea, en nada, una semanita y poquito más. Y para los demás, quizás como yo, por ejemplo, que tengo la Nintendo Switch, nos tenemos que esperar hasta el 27 de julio. Sí, casi agosto, lo que estáis escuchando. Y para la Play 4 y la Xbox One vais a poder disfrutarlo un poquito antes que yo con la Nintendo Switch, que es el 4 de abril. ¿Y tú en qué plataforma lo vas a jugar?
Otra de las cosas que, como habrás visto, hay un Deluxe Edition, y entre todas las cosas que lleva el Deluxe Edition es que básicamente podrás jugar el juego 72 horas antes que si te compras la edición normal. Así que ya sabéis, si quieres la Deluxe Edition y quieres jugarlo antes que todos los demás muggles, ya sabes qué tienes que hacer. Y me diréis, bueno, entonces, ¿qué estaré jugando? ¿Con conoceré a Harry, conoceré a Ron, a Hermione, a Malfoy? Pues no, porque el juego realmente una de las cosas que va a tener es que se va a basar en 100 años antes de la llegada de Harry Potter. Con lo cual todo va a ser un poquito distinto, pero no te preocupes, ya que otra de las cosas es que vas a entrar en el juego como si tuvieras 15 años, que es un poquito de edad que la que tenía Harry Potter cuando entró en Hogwarts, con lo cual ya somos más adultos y vamos a disfrutar mejor del juego y hacer según qué encantamientos que antes no se podían utilizar. Otra de las curiosidades es que vamos a tener la sala de los menesteres. Ya sabéis, para los grandes fans, qué significa. Y sí, va a tener mucho protagonismo en el juego, ya que la podremos utilizar para hacer cosas como, por ejemplo, hacer pociones y otras muchas cosas que no os quiero desvelar. Pero es una sala que va a existir, que va a estar en el juego y que vamos a poder utilizar a nuestro antojo siempre que la necesitemos. Otra de las cosas es que no vamos a tener el juego Quidditch. Sí, es así. No vamos a hacer esas partidas de Quidditch, pero yo creo que al final es normal porque quitaría bastante de la experiencia libre que vamos a tener en ese juego. Pero ojo, que no esté el juego de Quidditch no quiere decir que no esté el estadio de Quidditch. Y sí, vamos a poder sobrevolar ese estadio de Quidditch, incluso vamos a poder acceder a él para coger escobas y, por ejemplo, sobrevolar el estadio o hacer otras cosas como sobrevolar el castillo. ¡Ay, qué ganas tengo! Otra de las curiosidades es que, como os decía antes, vas a tener tu sombrero seleccionador y te va a elegir una casa. Pero si esa casa no te gusta, igual que la varita que se te dé, la podrás cambiar, pero solo vas a tener una oportunidad. Así que piensa bien qué casa vas a elegir. Quiero leerlo por aquí. Y otra de las curiosidades que es, ¿cuál va a ser el director de Hogwarts? Pues bien, el director de Hogwarts no va a ser nuestro querido Albus Dumbledore. No va a ser nuestro querido Albus Dumbledore, ya que, como os decía antes, el juego se posiciona unos 100 años antes. Con lo cual, no va a ser nuestro... Aquí la hipogrifo. Con lo cual, no va a ser nuestro director favorito, ya os lo adelanto, ya que el director va a ser el quizás menos conocido, esperar que lo tengo aquí apuntado, va a ser el Phineas Nigelius Black. Ojo al apellido, ¿eh? Creo que nos dice mucho este apellido, que hasta la fecha sigue siendo el director menos popular de Hogwarts y es un cascarrabias y de pura sangre, con una visión un poco alterada de la realidad, así que creo que no va a ser nuestro mejor amigo. Así que bien, cuéntame, ¿cuál es la casa de Hogwarts que vas a elegir? ¿Qué es la varita que te gustaría tener? Y ¿tienes ganas de este súper juego? Yo me muero de las ganas. Si te ha gustado este vídeo, darle un súper like y, por supuesto, como siempre, ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!